¿qué tal, amigos? Yo soy Maggie. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, México. Les voy a contar un poquito de esta ciudad. A mis espaldas tenemos lo que es el monumento a la maquinita del ferrocarril. Ustedes se preguntarán, ¿por qué este monumento? Pues les voy a platicar un poco sobre esta ciudad. En el siglo XIX se asentó un grupo de ingleses que se dedicaban a lo que es el ferrocarril. Fue así como empezó a planearse la fundación de esta ciudad. En la actualidad, esta ciudad cuenta con 47.632 habitantes, según los estudios de la INEGI, hasta el año del 2020. Es considerada una de las principales ciudades del estado de Tlaxcala, ya que se dedica principalmente al comercio y a la industria. En el siglo XIX se asentó un grupo de ingleses en este lugar. Se dedicaban a la instalación de líneas ferroviarias. Hicieron un campamento aquí, en este lugar. Fue así como nació esta ciudad, ya que tiempo después, que no existe una fecha precisa, pero se toma el 1 de marzo de 1866 como fecha de la fundación de esta ciudad, ya que fue en esa fecha cuando los ingleses se asentaron aquí y empezaron a trabajar con las vías ferroviarias. Es por eso que la actividad principal en esa época era el ferrocarril. Seguimos visitando aquí esta hermosa ciudad de Apizaco. Ahorita nos encontramos en lo que es la catedral principal que observan a mis espaldas. Es considerada una de las más hermosas de México. Observen cuántas palomas hay aquí afuera. Hay muchas palomas que en este lugar la gente aprovecha para darles de comer, ya sea pequeños trozos de pan, maíz, palomitas o cualquier cosa. Los niños les encanta estar aquí con las palomas, si pueden observar. Si se dan cuenta, hay muchos puestecitos. Aquí en el jardín central de la ciudad de Apizaco. Me encuentro en estos momentos afuera de lo que es la antigua estación, donde hacía parada el ferrocarril en aquella época. Actualmente podemos encontrar lo que es una plaza comercial y a un lado el Museo de Piedra. Muy interesante este museo, ya que nos muestra cómo era en aquella época, fotografías, fechas, datos interesantes. Me encuentro ahora en las afueras del Auditorio Emilio Sánchez Piedras. Desde aquí podemos tener una vista panorámica de la ciudad de Apizaco. Aquí podemos encontrar áreas verdes, canchas deportivas, al igual que la monumental Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez el Pana, llamada así como homenaje al distinguido torero tlaxcalteca. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos la próxima.